Muy bien, chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow. Y por fin ya puedo decir absolutamente todo de la nueva temporada de Brutal Swarm y su personaje Green, con el mapa de estadio y todos los cambios que se vienen. Gente, antes de empezar, agradecería un buen ratito de 4000 likes. La verdad, hace tiempo que no pido likes, pero en este caso, vamos a ver si se puede. Yo creo que sí, gente. Vamos a empezar con este Así es Green, porque todas las temporadas lo hago. La verdad es que es un vídeo que me gusta bastante, ya que es un vídeo en el que resumo todo el personaje en un solo vídeo. Así que vamos allá. Por cierto, dejadme los comentarios. Obviamente el tema de preguntas para el desmontando mitos de Green y todas las dudas que tengáis, ¿vale? En principio ya puedo decir absolutamente todo del personaje y de todo lo que queramos, así que adelante, amigos, vamos allá. Vale, para empezar, Green es un velocidad, por cierto, es atacante, ¿vale? Es un velocidad de 3 y blindaje de 1, es decir, es un personaje rápido, es un personaje muy, muy rápido. Está hecho literalmente, o eso se supone, para ser entry fragger, para entrar primero en los puntos, tal y cual. ¿Qué ocurre? Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, ¿vale? Como veis, este es su armamento, tenemos la 552 comando, tenemos una escopeta, que de hecho es el primero o es de los pocos personajes en ataque, que siendo velocidad rápida, es decir, siendo velocidad de 3 y salud de 1, tiene escopeta. Literalmente con este personaje se va a poder rushear, porque es un personaje muy rápido, y se va a poder rushear con la escopeta de los franceses. Como también, tenemos la pistola P29, ¿vale? La escopeta de los la pistola de los SAS. Dispositivos, tenemos tanto la brecha o la carga, sí, bueno, la carga, la plancha como tal, y claymores. Vamos a ir avanzando, amigos. Vamos a dar un poquito más de volumen porque no se escucha un cagao. Ahí tenemos. Ahí estás viendo arriba a la izquierda el logotipo, ¿vale? Que la verdad es que está bastante... Está guay el logotipo, no me engaño, está chulo. El tema de que sea una visita tal y cual. Como veis, tenemos un lanzador que en este caso tiene 5 apartitos, ¿vale? O 5 habilidades. No recarga, directamente tú puedes lanzar casi que las 5 a la vez, ¿vale? En el momento, ¿cómo funcionaría, gente? Bueno, voy dejándolo así y vais dándolo, viéndolo un poquito vosotros. En el momento que tú tiras esas avispas, o ese dispositivo, ¿vale? O esa carga, a los 2 segundos se abre y empieza a, como veis, a sacar avispas. Esas avispas o esas abejas, mejor dicho, no hacen daño, ¿vale? No hacen daño de ninguna manera, pero lo que hace es, como veis justamente por aquí, es detectar. Y además detecta de manera bastante, bastante agresiva. Lo hace como antiguamente era el Leon, ¿vale? Que te marcaba en todo momento. Mira, aquí vamos a verlo más, bueno, mucho mejor. Pasan los 2 segundos, mira cómo lo marca, ¿vale? Como se queda en el mismo sitio, ¿vale? Porque esto es así. Si tú eres detectado por la... ¿Cómo hicieron? He detectado por estas abejas. Tú puedes estar, bueno, para empezar dura 8 segundos, una puta barbaridad, ¿vale? Si tú te quedas en el sitio de las abejas durante 8 segundos, durante esos 8 segundos, si tú te mueves te va a detectar en todo momento por todo el lugar donde vayas. Es decir, no es como es Alevi ahora o Leon, no, no, es literalmente un... si te quedas dentro del alcance o del rango de esas abejas, vas a ser detectado constantemente. Ahora, si te sales de ese rango, vas a ser detectado durante unos... No se voy a deciros, gente, porque realmente es como un conteo, ¿vale? Porque te pone un conteo de hasta 3 pings, ¿vale? Que digamos, te detecta cada 3-4 segundos, ¿vale? En ese caso sí que sería algo más parecido al Leon, pero bueno. Pero todo, luego vendré, o sea, luego tendremos un gameplay justamente con él, ¿vale? Tanto jugándolo, mira, lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos justamente. Vale, vamos a ir viendo un poquito todo esto. Por cierto, está bastante chulo porque encima tenemos muchísimas. Tenemos un total de 5 cargas. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto, cabronazo! El policía de likes. Venga, ese like que yo lo vea o me enfado. Esa es. Muy bien, venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Y el armamento, oye, que tengamos escopeta para... Joder, me voy a pegar muy buenos rusos con esto, la verdad. Ya le he dicho en vídeos que, bueno, que estaréis viendo y tal, que no veo tanto el personaje como un entry fragger. Es decir, yo no lo veo así, ¿vale? Pues habéis visto cómo justamente, mira, veis cómo se va marcando al momento. Voy a dar un poquito para atrás. Justamente, vamos a verlo. Mira, veis que se mueve directamente, pone el ping todo el rato donde está moviéndose. Eso es por lo dicho, ¿vale? Como se queda dentro de ese alcance, pues no puedes hacer mucho, ¿vale? Lo que puedes hacer es correr de ahí, y cuando corres o cuando te alejas de ese... Mira cómo se mueve. Está guapo, tengo que decir que está bastante chulo. A nivel de... Está chulo. Está guay. A nivel de personaje creo que va a ser útil. No, no creo que vaya a ser como un Shanks, que es un personaje que lo tuvimos la temporada pasada y fue un personaje totalmente inútil, la verdad. Este sí que vamos a tenerlo como buena utilidad, la verdad. Pero bueno, mirad esto. Sobre todo va a servir, por ejemplo, de arriba hacia abajo rompes el suelo, tiras esto y empiezas a hacer el wallbang. De abajo hacia arriba rompes el techo, tiras esto hacia arriba, como por ejemplo aquí, ¿vale? Justamente lo tenemos aquí. Ahí tenemos, vale. Mira, veis ahí abajo el conteo. El momento que se sale, como veis, en conteo de 3, 2. Ahí lo estamos viendo, ¿vale? Por esto, counters que tiene en este caso este personaje, Green. Como veis, mute. ¿Por qué? Porque si cuando lo tira estás
bueno, cae justamente en este inhibidor, en este mute, pues no aparece, ¿vale? Las abejas no aparecen. En el momento que se rompan, como justamente tenemos por aquí, las abejas aparecerían. Vuelvo a repetir, no hace daño, ¿vale? ¿Hubiera estado guapo que hubiera hecho daño? Un poquito, la verdad, aunque sea uno de daño cada X segundos, tal y cual, o yo qué sé, ¿vale? En plan, pues hubiera molado bastante. Otro, Wamai, lo que hace es cogerlo, aunque luego lo que hace es soltarlo y despega igualmente con todo, ¿vale? Con Jagger se lo come, ¿vale? Así de sencillo. Aruni más de lo mismo, se lo come igualmente. O sea, en el momento que tú le pegas con eso, pues, en fin. Como veis, se puede pegar a todas las superficies este dispositivo, ¿vale? Tanto a suelos, a paredes, techos, ¿vale? Está bastante guay, de verdad. Mola bastante, mola mucho. Bueno, aquí me están recreando todo esto, porque obviamente ¿quién cojones se quedará quieto cuando están detectando? Pues él, ¿vale? Para que lo veamos perfectamente. Vuelve aquí, hola, hacerme guapa. Realmente, pero sí, está muy chulo, ¿eh? Me hace esto. Ah, pero esto es indestructible. En el momento que se lanza, tú no puedes romper ni ese aparatito, ¿vale? Ni donde salen las abejas. Y las abejas tampoco puedes destruirlas, ¿vale? El único counter que tiene como tal, así sencillo, sería o Jacket o Mute, ¿vale? Mute por el hecho de que te metes ahí dentro y inhibido, ¿vale? Tengo que probar, gente, cómo funcionaría con Pidgey, con el paso callado, por ejemplo, de Caveira. Hay que probar ese tipo de cositas, ¿vale? Pero aquí vamos a ver también el tema del el concept art, ¿vale? Que esto va bueno, para la gente de Ubisoft Barcelona como tal. Para, bueno, para uno de los desarrolladores, que lo que hacía era, pues, justamente un trabajo mucho más oculto, ¿no? ¿Por qué? Porque él hace todo este trabajo que luego no se ve, ¿vale? Él, cómo o hasta cómo empieza el personaje y en qué momento lo vemos nosotros, ¿vale? Nosotros ya vemos una versión final del personaje, pero como veis aquí, pues, oye, también es un trabajo que hay que, coño, hay que respetar y que pocas veces sale, ¿vale? Estas fueron muchas de las ideas que se tomaron para al final hacer al personaje, pero todo, la cara es siempre la misma, solo que le cambian, pues un poquito todo, la verdad. Mira, estos eran algunos de los ejemplos, como estáis viendo, ¿vale? A la izquierda es mucho más, bueno, mucho más táctico. Mira de la derecha, qué guapo. No sé, están todos muy, muy chulos, ¿eh? Al final, bueno, tuvimos el de la derecha, así mucho más selvático. Mirad, pero esto es un tío muy malote, me cago en 10. Yo veo a este chaval, pasé por la calle y me cambio de acera, madre mía, me parte la boca, tío. ¿Tú te crees? Pero esto es de Singapur, para la gente que lo sepa, ¿vale? Singapurense. Mira, uff, impone el tío, impone, la verdad. Mucho más agresivo, mucho más. Es un malote, vaya. Yo a este no le pido ni la hora, sí, me arroba a mí. Aquí tenemos a Bipod, que es su habilidad, ¿vale? Que realmente no sabía cómo se llamaba, no me acordaba. Porque, bueno, pues son las, vamos a decirlo, las abejas o Bipod. Que es así, ¿vale? O sea, ese es el concepto como tal de todo esto, ¿vale? La verdad es que bonito todo este concept art, todo este arte conceptual y tal, mola bastante. Ese es su lanzador como tal. Ahí atrás irían los Bipod, las abejas. Mola bastante. Y ahora vamos a ir con esto, gente. Esto es sobre el tema de las squads, ¿vale? Como veis, tenemos 5 squads. Bueno, no tenemos 5 squads, un segundito. Vale, sí que tenemos 5 squads. Ah, pues no sé qué tenemos. Ah, vale. Tenemos 5 squads. Bueno, una squad será de Rainbow como tal, ¿no? No lo sé, la verdad. Tenemos la de Haven, perdón, Nighthaven. Tenemos también la de Wolfgar. De hecho, gente, como estáis viendo justamente por aquí, esto lo grabé yo en el TS como tal. Bueno, cuando estuvimos jugando todos y tal, dije, hostias, digo, qué raro. De hecho, en uno de los ejemplos vas a ver como digo, hostias, digo, ¿habéis visto eso de la NOC? Digo, era una pantalla diferente. Esto seguramente sea porque esta es de la nueva squad que vendrá seguramente en la nueva temporada, ¿vale? La temporada número 4 seguramente. O eso creo, la verdad, porque esto, bueno, acaba de llegar ahora Wolfgar, esta squad de médico de ayuda como tal, hace relativamente poco. Pues esta seguramente la tengamos para la cuarta, ¿vale? Aquí sí que vendría, no, que vendría un equipo como más táctico, ¿no? Pero bueno, seguimos, amigos. En este caso, como veis, tenemos 5. Por cierto, en este caso el personaje sí que se viene, ¿vale? Ahí lo vemos, a Green lo tenemos dentro de la escuadra de Nighthaven. La verdad es que los tipos duros, los tipos malotes están todos en Nighthaven, un poco XD. Pero bueno, vamos a poner el volumen, que me quedo sordo. Vale, gente, aquí vamos a ver ya el gameplay de un poquito con todo, ¿vale? Mola mucho, ¿eh? Es un personaje toque giro que divertido. Eso creo que es lo más importante hoy en día, que sea divertido jugarlo. Como veis, tú tiras esta vaina, se pega al techo y listo. Mira, ahí vemos mola mucho. Mira, es detectado todo el rato. Yo creo que es lo más roto de gente, que esté todo el rato siendo detectado la persona. Mola mucho, tío. You'll have bigger problems to deal with. Obviamente aquí a Zami andando así para que lo maten. Por esto, tenemos nuevo mapa. ¿Cuál? Bueno, el nuevo mapa tampoco. Es el mapa de Estadio Bravo, lo han llamado, ¿vale? Se llamaba Estadio, pero puede ser Estadio Bravo, si no recuerdo mal. También tenemos nuevos cambios, como por ejemplo que van a subir todos los recoveries de todas las armas. Han cambiado todo eso. Estando en consola, ¿vale? En consola no preocuparos porque va a ir más sencillo de disparar. ¿Vale? ¿Por qué? Consola es el niño mimado de R6 como tal, por el hecho de que al ser más complicado por el tema del mando tal y cual, pues lo que hacen es cambiar. ¿Vale? ¿Qué es lo que han hecho? Que los recoveries sean totalmente distintos, ¿vale? Antes ya sabéis que había un 25-30% menos de retroceso en consola, pues ahora lo que van a hacer es que sea independiente. Que el retroceso que tenga
un arma en PC no tenga nada que ver con el de consolas, que lo vayan a hacer a los dos por separado, ¿vale? Pero el mapa, ¿cuál era? Este es el mapa en el que es mezcla de frontera con mezcla de litoral, ¿vale? Para la gente que no sepa cuál es el mapa de Estadio Bravo, pues es este, ¿vale? Mezcla de frontera con el mapa de litoral, ¿vale? Esta es la parte, bueno, ya sabéis que los mapas de estadio son mitad y mitad, o bueno, incluso va por plantas. Esta, la mitad es de frontera, al completo prácticamente, y esta es la de litoral, ¿vale? Esa justamente es la que baja VIP y todo eso. Está guay, la verdad, es un mapa que gustó en su momento bastante, porque encima era de dos mapas bastante chulos, bastante bonitos. Y pues ahí lo tenemos. Por cierto, vendrá a todos los modos de juego, ¿vale? Tanto casuales, un ranked, TDM, vendrá a todos los modos, ¿vale? Este mapa, así que, por mí, guay. Habrá gente, lo he dicho, por mí bastante guay. Y gente, ¿para qué habremos finalizado este Así es Green? Tengo que decir que estoy estado jugando con él y me ha parecido un personaje muy chulo, muy divertido. Que sí que es cierto que ellos dicen que es para... es que claro, ellos dicen que es para ser un trifragger. Yo un trifragger lo veo como un personaje que está hecho para, joder, pues para meterse a despejar una zona con solidez rápidamente, tal y cual. Pero esto lo veo así, bueno... por un lado sí, ¿vale? Porque como estáis viendo, si tú tiras estabilidad, que encima tiene 5, tiras estabilidad por toda la habitación, sí que puedes saber perfectamente si hay alguien, ¿vale? Ahora, igual desperdicia un poquito de habilidad, pero bueno, se supone que está hecho para eso, ¿vale? Se supone, igualmente, estas son palabras mías antes de como tal probarlo en profundidad, porque he podido probarlo bastante poco, pude jugar con él igual un par de horitas y tal, y obviamente no puedo decir, pues mira, no lo veo así, ¿vale? No, de momento tengo que decir que no lo veo tanto como un trifragger, aunque seguramente sí que lo va a ser, ¿vale? Por lo dicho, si los devs ahora dicen que es para esto, lo será, ¿vale? También te digo que dijeron que Thunderbird era un support y hay gente que lo utiliza como roamer, ¿vale? A lo que me refiero. Pero bueno, igualmente, me mola bastante, ¿vale? El tema de que tengas 5 está hecho precisamente para eso, para que tengas que limpiar una habitación y lo tires a todos los lados, ¿vale? De esa habitación. Aunque, bueno, no es obviamente como un jagalino, ¿sabes? Pero bueno, sí, está bien. Igualmente, fíjate. En momento, si detectas a alguien, esa persona seguramente va a morir el 100% de las veces, ¿vale? Porque es así, ¿vale? Porque al momento que lo detectas y como estés ahí, estás fuqueta, amigo. Pero mola mucho, gente, mola mucho. Y además el tema de que tengas este armamento con escopeta, que seas un velocidad tan rápida, lo hace muy viable que sea un trifragger, ¿vale? Que pues es justamente a eso. Pero bueno, igualmente, lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo, a ver cómo se da todo esto. Porque lo dicho, los desarrolladores pueden meter a un personaje o pueden querer hacer un personaje de X manera, ¿vale? Y que luego los jugadores lo utilicen justamente de otra, ¿vale? Porque así, mismamente, el ejemplo que he dicho ahora mismo de Thunderbird. Un personaje que nació con la idea de ser ancla, de ser super, se convirtió literalmente en un personaje para, sí, siendo super y siendo ancla, pero también de ser roamer, ¿vale? Un personaje, o sea, un rol totalmente contrario, totalmente opuesto a todo. Pero bueno, gente, ¿qué os ha parecido este primer vídeo del día? Vamos a tener un total de 4, así que échenle un vistazo a todos ellos. Agradecería obviamente que le dierais un like a todos, un buen comentario, os agradecería. Y obviamente, pues, joder, decidme un punto de opinión, ¿vale? Que me mola mucho leer todos los comentarios siempre. Y bueno, pues me gusta leer la opinión, una opinión más desarrollada, un comentario más desarrollado que diga, pues mira, me gusta esto, esto y esto, no me gusta tal, tal, tal. Pero bueno, pero vamos a hacer una cosilla. No sé si, a ver, se ha visto aquí lo de Caveira, que con el paso que ha llevado es inmune. A ver, pues creo que sí, con el paso callado es inmune. No lo sé, la verdad es que habría que verlo, pero bueno, gente, me despido por aquí, lo he dicho, ratito de 4.000 likes para más videitos como este, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Adiós, amigos, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.